Señores claustrales, sentaos y cubríos. Ábrese la sesión. El ilustrísimo señor secretario general de la Universidad dará lectura al decreto rectoral de nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha del excelentísimo señor don Carlos Fuentes. El excelentísimo señor rector magnífico, a propuesta del Departamento de Filología Hispánica y Clásica y la Facultad de Letras de Ciudad Real, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha en la sesión celebrada en Ciudad Real el día 1 de abril de 2004 y en uso de las atribuciones que le confieren los estatutos, ha resuelto conceder el grado de doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha al excelentísimo señor don Carlos Fuente Macías. En Ciudad Real, a 20 de abril de 2005, el rector Ernesto Martínez Ataz. El secretario general se servirá ir a recoger y acompañar a este claustro, al doctorando y a sus padrinos.
el profesor doctor don Matías Barchino, profesor titular de la Facultad de Letras de Literatura Española, pronunciará la laudatio. Tiene la palabra el profesor doctor don Matías Barchino. Excelentísimo señor rector magnífico, excelentísimo señor presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, excelentísima señora ministra, presidentes, excelentísimas autoridades, profesores, doctores, profesores, alumnos, señoras y señores, es un honor y un privilegio para todos nosotros, para la Universidad de Castilla-La Mancha, para su Facultad de Letras y para el Departamento de Filología Hispánica y Clásica, de donde partió la iniciativa, recibir hoy como doctor honoris causa a don Carlos Fuentes. Estoy seguro también de que supone una alegría especial para toda esta región, para todos los habitantes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, tener hoy ante nosotros, para honrarle académicamente, a Carlos Fuentes, escritor mexicano y manchego, como una y mil veces se ha calificado a sí mismo, y a todos los que compartimos la lengua y la cultura del Quijote y la herencia prodigiosa de su creador, Miguel de Cervantes. En una fecha como la presente, en abril de 2005, se me excusará por emplear lo que fácilmente podrían tomarse por tópicos, tal vez perdonables o inevitables, que cuando nos referimos a Carlos Fuentes resulta no serlo en absoluto. Es mucho más que un lugar común, por su parte, de declararse heredero de Cervantes o habitante de La Mancha, porque Carlos Fuentes ha sido creador y propagador infatigable en todos los foros académicos, políticos y sociales del concepto del territorio de La Mancha, una idea inspirada, por descontado, por Cervantes y por el Quijote, pero que va mucho más allá. Y traspasando cualquier pretensión nacionalista o de mezquina identidad castiza, se convierte en santo y seña de toda la comunidad iberoamericana, marcada por el uso de la lengua española y por el signo del mestizaje. La Mancha, escrita con mayúsculas, para Carlos Fuentes es un término mucho más ambicioso que el puro ámbito geográfico o político. Es también, como probablemente lo fue para el ironista Cervantes, esa otra Mancha con minúscula que estaba tristemente de moda en el siglo XVII y que hoy no podemos ver como impureza o como estigma en el linaje o en la sangre, como se entendía entonces, sino como el signo de nuestra riqueza más importante, la del mestizaje cultural y racial. Los españoles, los mexicanos, todos los hispanoamericanos, estamos manchados por nuestro idioma y por nuestra cultura múltiple y mestiza. Somos manchados, somos manchegos. Carlos Fuentes ha desarrollado esta idea de la Mancha, un complejo sistema de interpretación de la cultura y de la sociedad iberoamericana, que ha sabido llevar también a su creación literaria y a sus novelas. Pensar el mundo desde la conciencia de este mestizaje contribuye a una visión antidogmática y libre, más solidaria y más rica de la realidad. De ahí que nos felicitemos doblemente por el hecho de que hoy nos acompañe en una tierra y en una universidad que ostenta tal nombre. Trazar el perfil intelectual y el catálogo de las preocupaciones humanas de Carlos Fuentes es una tarea imposible de llevar a cabo en breve tiempo. Hablar de la diversidad de sus inquietudes, simplemente señalar los temas que le han ocupado o mencionar siquiera sus libros, acabaría con la paciencia de cualquier auditorio. Carlos Fuentes es un escritor y un intelectual que participa de una visión extraordinariamente amplia y compleja de la realidad. Como sus libros y sus continuas intervenciones en la prensa y en multitud de foros internacionales ponen de manifiesto desde hace décadas. Atento al presente y al porvenir de nuestro mundo, tiene una visión total del mismo que incorpora de forma especial la noción de historia y la noción de tradición. Aunque su país, México,
ha ocupado a veces el centro de su reflexión, ha estado siempre atento a la idea de su maestro Alfonso Reyes, que nos animaba a ser generosamente universales para ser provechosamente nacionales. Lo que también se puede leer al revés, solo desde el arraigo se llega cabalmente a lo universal. Con una gran coherencia, desde hace más de medio siglo, Fuentes ha reflexionado y ha escrito con inteligencia y pasión sobre temas que a todos nos afectan en la sociedad contemporánea. Desde la política mexicana hasta las grandes cuestiones de nuestra época, las migraciones, las desigualdades sociales, la globalización, el nuevo orden internacional. Su formación diplomática, su información y la profundidad de su pensamiento dan a sus análisis un valor excepcional, con algunas notas destacables: su independencia de criterio, su visión solidaria con los marginados y su valentía personal para enfrentarse con los grandes poderes, como en uno de sus últimos libros ha puesto de nuevo de manifiesto, titulándolo simplemente Contra Bush, en el que denuncia sin ambages la política de este presidente norteamericano. Con la misma inteligencia y valentía, trató sobre el mayo del 68, sobre la política de bloques, sobre la evolución del régimen revolucionario cubano, sobre el conflicto zapatista de Chiapas, sobre la guerra de Irak, entre los múltiples asuntos que le han preocupado todos estos años. En ninguna de sus intervenciones, Carlos Fuentes ha huido de la polémica o ha aceptado ideas previas. Es dueño de un pensamiento original y poderoso, y por eso se ha convertido en uno de los referentes intelectuales más importantes de la comunidad iberoamericana. Podría pensarse que no estamos hablando de un escritor o de un artista de la palabra, sino de un político o de un sociólogo. No es así. Su visión es siempre la de un creador y sus preocupaciones personales incluyen la cultura, el arte, la música, el cine y, por descontado, la literatura, con una gran sensibilidad y capacidad de adaptación a los tiempos. Fruto de todo ello es una extensa obra literaria en la que la creación narrativa es difícilmente separable de la ensayística. En el ámbito cultural tiene una visión global y compleja que integra problemas actuales y futuros partiendo siempre de la conciencia de la historia. Ya se ha comentado su mirada sobre la comunidad iberoamericana, esta mancha en la que todos vivimos y aquí y al otro lado del Atlántico. Esa idea de tradición cultural, de historia compartida y de mestizaje articula sus ensayos sobre cultura. Premiado por la Academia, verdadero testimonio intelectual del autor. En el campo de los estudios literarios, fue Carlos Fuentes uno de los primeros teóricos, a la vez que activo practicante, de lo que se dio en llamar, siguiendo su propia expresión, la nueva novela hispanoamericana. Con un estudio pionero y penetrante sobre la expansión que la literatura hispanoamericana ha tenido en el siglo XX en todo el mundo, que él ha ampliado y ha extendido en libros posteriores como Cervantes o la crítica de la lectura, Valiente Mundo Nuevo o Geografía de la novela, entre otros. No será, por tanto, una sorpresa descubrir que en su visión de la literatura, de la propia y de la ajena, la herencia viva del Quijote como novela mestiza, heteroglósica, desmitificadora, es uno de los elementos fundacionales de esta nueva novela hispanoamericana y mundial. Fuentes ha estado siempre atento al devenir de la novela, como instrumento creador y crítico, como arma contra el dogmatismo y apuesta por la tradición cervantina y la maravillosa red de complicidad literaria que se establece en escritores como Stern,
Diderot, Machado de Asís, Kafka, Borges, Juan Goytisolo, Salman Rushdie y todos cuantos habitan y habitarán esa inmensa geografía de la novela manchega, mostrándose especialmente generoso y atento con las nuevas generaciones de escritores. La novela, ese género mestizo, tal como fue fundado por Cervantes en El Quijote, asume y pone en cuestión la realidad, convirtiéndose ella misma en realidad mediante la creación de espacios y de tiempos, cronotopos trenzados de mezcla de lenguas, de perspectivas, de carnaval y de parodia, en términos de uno de los teóricos de la literatura más respetados por el autor, el ruso Mikhail Bakhtin. Ya hemos dicho que es difícil separar la obra de creación de Fuentes de sus ensayos y de su pensamiento, pues son formas complementarias de acceder a lo complejo. La narrativa y el teatro permiten un acercamiento hipotético sobre la realidad, a la que se adhieren pasando a ser parte de ella y ofreciendo versiones inéditas de la misma, ajenas a los discursos dominantes del poder. Toda creación, aunque mira hacia el futuro e interpreta el presente, se arraiga en el pasado y en la tradición. Carlos Fuentes quizás sea el escritor contemporáneo con una más clara conciencia de lo que significa serlo, de cuál es el compromiso del escritor con el lenguaje y con la vida, y de cuál es el sentido y el alcance de la literatura. En torno al problema del tiempo, ha ordenado cuidadosamente toda su obra en un gran ciclo que tituló La Edad del Tiempo, ordenación que nos permite no solo considerar su obra ya escrita, sino los proyectos que aún tiene en marcha. Carlos Fuentes es un modelo de trabajador de la literatura, escribe a diario, lo que explica la densidad y la amplitud de su trabajo en el tiempo. Creador de mundos y de espacios, la compleja Ciudad de México, traspasada de capas y sedimentos de vida y de lenguaje, se convirtió pronto en el espacio privilegiado de su obra. Su primera novela, La región más transparente, se presentó en su día como uno de los ejercicios literarios más arriesgados y complejos de la literatura en español. En ella se traza un retrato minucioso de la Ciudad de México, en cierta medida émulo y seguidor de la tradición de nuestro paisano Bernardo de Balbuena, poeta mexicano y manchego, nacido en Valdepeñas, quien inauguró en el siglo XVII, al publicar su poema La grandeza mexicana, una visión barroca, detallista y deslumbrante de la Ciudad de México, en una lengua tan prodigiosa como la del mismo Fuentes. Aunque México ha estado siempre en el centro, no en vano ha titulado una de las recopilaciones de su obra Cinco soles de México, en muchas de sus narraciones amplía el espacio y traspasa fronteras y océanos hacia Europa, hacia España, hacia los Estados Unidos y hacia otros espacios con idéntica destreza. Pero es el tiempo el factor que cohesiona la novela y la obra narrativa de Carlos Fuentes. Un tiempo que, huyendo de la linealidad de la cronología habitual, se despliega con una densidad que confluye con los tiempos míticos y cíclicos de las grandes culturas antiguas mesoamericanas. En la narrativa de Fuentes, como en la vida, el tiempo es el campo de batalla de las pasiones y de las vidas de sus criaturas. Ocurre así en sus narraciones que, a falta de mejor nombre, como señaló Julio Cortázar, solemos llamar fantásticas. Reunidas por Carlos Fuentes bajo el título genérico de El mal del tiempo, que constituyen una sección fundamental de su literatura desde el inicio de su carrera, con relatos tan poderosos e inquietantes como Aura o Cumpleaños. Esta idea de la narrativa fantástica, como muestra de la coherencia de toda su literatura, se mantiene hasta en la que al presente es su última colección de cuentos, Inquieta Compañía, de 2004. Junto a la atmósfera fantástica y de terror, la coexistencia de tiempos pretéritos y presentes marca sus cuentos, como las capas de las excavaciones arqueológicas que abundan en la Ciudad de México,
y generan una comprensión nueva de la realidad en el tiempo, así como del poder de la literatura para sacarla a la luz y desentrañarla. Algo semejante ocurre en sus novelas de ámbito histórico. Ya hemos dicho que en Fuentes todo remite a la historia, que desvelan algunos aspectos inéditos de las etapas de la conquista, de la colonia, de la independencia, de la Revolución Mexicana o del México postrevolucionario, insistiendo en la mezcla cultural y en el mestizaje que hemos señalado en novelas fundamentales e imprescindibles como La muerte de Artemio Cruz, Cambio de piel, Terra Nostra, Los años con Laura Díaz o La silla del águila, entre otras, o en colecciones de cuentos como El naranjo o La frontera de cristal. En todas sus obras, la pura narración y el ensayo de ideas se complementan dando lugar a versiones inéditas de la historia. Aunque es corriente dividir la obra de Fuentes entre escritos difíciles y fáciles por su estilo, creo que nada es más artificioso y menos apropiado para acercarse a ella que observarla desde una perspectiva tan simplista. En toda la obra narrativa de Carlos Fuentes se plantea una verdadera batalla de las palabras, llena de tensiones y de conflictos, que siempre tiene como protagonista victorioso al lenguaje. Como tantas veces se ha señalado, Carlos Fuentes es uno de los más grandes creadores del idioma, de los muchos que afortunadamente ha tenido en los últimos tiempos la lengua española, tanto en América como en España. Esta conciencia de la lengua y del trabajo literario, junto a todo lo expuesto, ha significado que su persona se hayan reunido con justicia numerosos honores y galardones, destacando los premios Rómulo Gallegos, Alfonso Reyes, Nacional de las Artes de México, la Medalla Picasso de la UNESCO y los premios Cervantes y Príncipe de Asturias, entre muchos otros. Ha recibido las más altas distinciones de gobiernos y organismos internacionales. Ha enseñado y ha sido también distinguido académicamente en las más prestigiosas universidades e instituciones de todo el mundo, a las que hoy se une la Universidad de Castilla-La Mancha. Carlos Fuentes, nacido en Panamá, aunque siempre fuertemente vinculado a México, ha viajado y ha vivido durante toda su vida en numerosos países y ciudades del mundo. Ha sido un diplomático comprometido y un lúcido conferenciante, pero sobre todo ha sido y es un escritor completo por vocación. Como tal, es para nosotros un modelo intelectual, un modelo de intelectual y de artista del siglo XXI, crítico consciente y estudioso del pasado, inquieto por el presente en todas sus facetas y por el porvenir de la América hispana y de la humanidad. Toda su obra literaria, preocupada por la calidad y por el uso de la buena lengua española, ha sido capaz de crear su propia realidad, inexistente antes de su literatura. Su literatura nos ha conmovido, nos ha emocionado como lectores, nos ha estimulado como ciudadanos y nos ha ayudado, aún a los que nunca lo han leído, a entender mejor, de una forma más crítica y creativa, lo que es y lo que significa ser manchego en este mundo, mexicano, español, hispanoamericano o ciudadano universal, en el mismo sentido que encierra el nombre de la institución que nos acoge, la universidad. Esta universidad manchega, en la que, en homenaje a su nuevo doctor, hoy recordamos aquellos tercetos que Bernardo de Valbuena, manchego y mexicano como Fuentes, dedicó a la Ciudad de México. Si quiere recreación, si gusto tierno, de entendimiento, ciencia y letras graves, trato divino, don del cielo eterno, aquí hallará más hombres eminentes de toda ciencia y todas facultades que arenas lleva el Ganges en sus corrientes. Que cuanto llega a ser inteligible, cuanto un entendimiento humano encierra, y con su luz se puede hacer visible, los gallardos ingenios de esta tierra lo alcanzan, sutilizan y perciben en dulce paz o en amigable guerra. Y por lo expuesto, solicito se proceda a investir al excelentísimo señor don Carlos Fuentes
del grado de doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchas gracias. Se va a proceder a la solemne investidura como doctor honoris causa del excelentísimo señor don Carlos Fuentes. Yo, el rector, en virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego el título de doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha. Os impongo como símbolo el birrete laureado, venerado distintivo del alto magisterio español. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Vuestros padrinos os entregarán los demás atributos de vuestro honor. En primer lugar, recibid el libro de la ciencia y la sabiduría, que es preciso que cultivéis y difundáis sin descanso, para que tengáis presente que por grandes que sean vuestros méritos, siempre deberéis manifestar reverencia, respeto y toda consideración a vuestros maestros, que han sido vuestros predecesores. Recibid el antiguo anillo, símbolo del matrimonio entre vos y el saber, y emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Recibid finalmente los guantes blancos, símbolo de la fuerza que deben conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría. Invito al nuevo doctor honoris causa a prestar juramento. Juráis fidelidad a esta Universidad de Castilla-La Mancha, guardar su honra y provecho y utilidad, guardar los estatutos que ahora son o por tiempo se hicieren, guardar la orden de los asientos y ancianidades sin pervertirlos y llevar los derechos de los grados por entero y no soltarlos a persona alguna. Sí, juro. Recibid, señor, el abrazo de la paz y la fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros.
Tiene la palabra el doctor honoris causa, don Carlos Fuentes, para su discurso. Rector magnífico, don Ernesto Martínez Atás, señor presidente de la Junta de Comunidades, don José María Barreda Fontes, señora ministra de Cultura, señora doña Carmen Calvo, señor presidente del Consejo Social, don Francisco Luzón, señor presidente, don Felipe González, señoras y señores. Es para mí, como ciudadano de México, hermano de Hispanoamérica y escritor de la lengua castellana, un gran privilegio recibir el doctorado honoris causa de la Universidad de Castilla-La Mancha, corazón de los territorios del Quijote, en el cuarto siglo de un libro de ayer, de hoy y de mañana. Libro de ayer, porque la novela de Cervantes aparece en el Gozne entre los siglos XVI y XVII, en la España de Felipe III y la Contrarreforma, pero se inscribe en un radio mucho más amplio, en el radio mucho más amplio de la cultura del Renacimiento y la propuesta erasmista de la doble verdad. Todas las cosas humanas, leemos en el Elogio de la Locura, tienen dos aspectos. Todo en la vida es tan oscuro, tan diverso, tan opuesto, que no podemos asegurarnos de ninguna verdad. Leído a la luz de Erasmo, maestro del maestro de Cervantes, López de Hoyos, el Quijote recoge las lecciones del Elogio de la Locura, obviamente, porque Don Quijote pasa por ser loco, pero a cada momento se muestra más cuerdo que nadie, al grado de que su aventura relativiza los absolutos tanto de la lógica como de la imaginación, dándole su parte de razón a la locura de Don Quijote y parte de su locura a la razón del mundo. Que la razón, suplicó Erasmo en el Renacer del siglo XVI, que la razón no se convierta en nuevo dogma en lugar de la fe. Y advirtamos, dijo más tarde Pascal, que sería una locura por otro giro de la razón no estar un poco locos. El erasmismo fue un intento auroral de conciliar las verdades de la razón y de la fe. Tanto la reforma como la contrarreforma, con sus respectivas intolerancias, sofocaron el diálogo de la razón y de la fe. Cervantes se vale de las certezas dogmáticas de su tiempo para humanizarlas, relativizarlas y someterlas a la prueba de la incertidumbre. Es más, Cervantes en El Quijote pone en cada página a prueba la realidad, pero no niega, afirma. Hay una realidad del mundo en la medida en que hay una imaginación del mundo. Y esta es una afirmación válida para ayer, hoy y mañana. La imaginación cervantina pasa por el fino sedazo de la incertidumbre, palabra rectora de todo el universo del Quijote. Incierto es el escenario de la novela, un lugar de la Mancha de denominación indeterminada. Incierto es el género de la obra, toda vez que Cervantes está inaugurando la novela moderna como género de géneros o, como propone Claudio Guillén, como diálogo de géneros. El diálogo de Quijote y Sancho es entre la épica caballeresca intemporal y la picaresca radicada en el aquí y el hoy. La interacción de los personajes subordina ambos géneros, pero los revitaliza al relativizarlos en el roce con los demás géneros presentes en el Quijote: el pastoril, el morisco, la novela de amor, la balada, la canción, la novela italiana, la novela bizantina. Todas las voces narrativas previas al Quijote encuentran su foro dialogante en el Quijote. Cervantes, sin embargo, va mucho más allá de este cruce genérico para darle la máxima amplitud, fundándola
a la que consideramos con justicia la primera novela moderna. Al pasar del género establecido o canónico al dinámico diálogo de géneros, Cervantes introduce también la incertidumbre autoral. ¿Quién escribe la novela que leemos? ¿Un tal Cervantes, más versado en desdichas que en versos, cuya Galatea ha leído el cura que hace el escrutinio de los libros de Don Quijote? ¿Un tal de Saavedra, mencionado por el cautivo con admiración a causa de los hechos que cumplió por alcanzar la libertad? ¿O se debe la autoría al agónico quehacer del historiador arábigo y manchego Cide Hamete Benengeli, quien vierte al castellano los papeles de un anónimo traductor morisco, un relato rescatado casi del basurero? ¿O será el verdadero autor del Quijote, el villano usurpador Alonso Fernández de Avellaneda, autor de la versión apócrifa que se convierte en parte de la segunda parte de la novela cuando obliga a Don Quijote a cambiar de ruta y seguir a Barcelona a fin de denunciar la farsa de Avellaneda y demostrar que él, Don Quijote, es el verdadero personaje, el personaje real del Quijote? ¿O será autor el enmascarado Ginés de Pasamonte, galeote liberado por Don Quijote y por otro nombre llamado Ginesillo de Parapilla, personaje transformista que vuelve a aparecer como el titiritero Maese Pedro y a quien Francisco Rico, en su magnífica edición del libro, identifica como el aragonés Jerónimo de Pasamonte, a quien Cervantes conoció y candidato, añade Rico, a ser precisamente el que se oculta tras el seudónimo de Avellaneda el Pícaro? Pero cuidado, que esta autoría del Quijote podría extenderse a toda la familia de la Mancha. La vasta descendencia del Quijote, en el Tristram Shandy de Sterne, en las aventuras de Jacques y su amo de Diderot, en las quijotitas con faldas que creen a pie juntillas todo lo que leen, novelas góticas en Jane Austen y folletines románticos en Madame Bovary. Hijos de la Mancha son al cabo todos los novelistas contemporáneos que rescatan la herencia del Quijote, la herencia que evoca Milan Kundera, la tradición que se autocelebra como ficción, consagra su génesis ficticia, se sabe hija de otros libros, es reflexiva, lee al mundo y lo dice, parte de la inexperiencia y lo admite, hasta aterrizar en Pierre Menard, autor del Quijote, que es la manera como Borges nos indica que al cabo el lector del Quijote eres tú, hipócrita lector, mi semejante y mi hermano. Somos nosotros los que al leerla le damos su actualidad a la novela de la incertidumbre, no solo autoral, sino nominal. Sí, incierto nombre también. El Quijote acentúa su gran libertad de incertidumbre a través de un verdadero carnaval onomástico, en el que no sabemos a ciencia cierta si Don Quijote en la vida civil es quijano, quijana o quesada, como en el modo pastoril se convierte en quijotís y en otros pasajes caballerescos es el caballero de los leones y el caballero de la triste figura. Lo cierto es que quien entra a la esfera de Don Quijote cambia de nombre, y aún el centro de estabilidad nominativa, que es Sancho Panza, es un multiplicador de apelativos. Convierte al fiero Fortín Brás en el feo Blas, al Cide Hamete Benengeli en berenjena y al yelmo de Mambrino en bacín del barbero malandrino. La condesa Trisfaldi se convierte en tres faldas, tres colas, condesa Lobuna y condesa Zorruna. Mas no ha sido el propio Quijote en lectura épica quien ha abierto la puerta al festival onomástico con su invocación temprana de héroes con nombres tan estrafalarios como Lepolemo, caballero de la cruz, Platir, hijo del emperador Prima León, enfrentados a enemigos reales o imaginarios que multiplican la adjetivación delirante de Don Quijote, gente endiablada y descomunal, fementida canalla, a la cual solo puede vencer Don Quijote, émulo de Alifanfarón de la Trapobana y Pentapolpín del arremangado brazo. La novela moderna, nos explica Víctor Shklovsky,
nace a partir de la estratificación del lenguaje que deja de ser único y comprensible para todos y admite, en cambio, la diversidad del habla mediante el reprocesamiento de todos los niveles del lenguaje. Esta posibilidad que le es negada a la épica y a la tragedia es lo propio de la novela. Los personajes ya no se entienden entre sí. Se entienden Aquiles y la amazona Pentesilea. Incluso se entienden Ulises y la diosa Calipso. Pero no se entienden Madame Bovary y su marido, ni Ana Karénina y el suyo. Quijote y Sancho hablan dos estilos opuestos y de su encuentro surge el lenguaje propio de la novela, un malentendido constante que convierte a Dulcinea Aldonza en Miss Understanding, señorita incierta, pero que gracias a ello nos permite acceder a la pedagogía misma de la novela. Un lenguaje ilumina a otro lenguaje. Nadie es dueño absoluto, como en el pasado pudo ocurrir, nadie es ya dueño absoluto de las palabras. Este triunfo de las palabras como corona de la imaginación pasa por el descubrimiento de la novedad del libro y de la lectura. Don Quijote es un lector de todos los libros que se convierte en libro leído por todos los lectores. Ya desde la primera parte, Quijote habla del sabio que habrá de escribir esta historia. Ya vimos la pluralidad autoral que nos ofrece el libro de Don Quijote, pero hay un momento en el cual el problema ya no es quién escribió el libro, sino quién lo leyó, lo lee y lo leerá. Ese momento ocurre cuando Don Quijote, el lector afiebrado, se sabe leído e impreso. Don Quijote deja atrás sus propias lecturas y es perseguido por su propio libro. Al cabo, el libro lo alcanza y se convierte en él. El personaje Don Quijote se transforma en el libro Don Quijote. Si en la primera parte Don Quijote puede preguntar ¿quién me escribe?, en la segunda puede exclamar «soy escrito». Unidos para siempre el personaje y su libro, de este ayuntamiento nace el lector del libro. El lector del Quijote aparece necesariamente cuando se rompen las fronteras narrativas del libro y desaparecen las cercas que separaban al narrador de lo narrado y al lector de lo leído. Así como Don Quijote no escribe nuevos libros de caballería, sino que los vive, para seguirlos leyendo debe actuarlos, pero para seguir viviendo va a necesitar al lector de su propia épica cómica. Y así como en la novela de Cervantes entran y salen de las historias los protagonistas y los narradores, los historiadores y los traductores, así entran y salen ahora los lectores. De ser lector de textos anteriores, Don Quijote se transforma de esta manera en autor de un nuevo texto cuya vida depende del siguiente lector de la novela de Cervantes. Porque el lector sabe algo que no conoce el autor. El lector conoce el futuro. Nosotros somos parte del futuro que no conoció Cervantes. Somos la actualidad legible de la novela Don Quijote. Y si Cervantes escribió el Quijote en una época alterada por el paso de las certezas del medievo a las dudas del Renacimiento y a una modernidad embargada entre la eclosión de grandes talentos individuales que ya no toleraban el anonimato medieval y querían no solo el nombre, sino el renombre, al tiempo que coexistían la primera globalización, la de Colón y Magallanes, con las ambiciones dinásticas, las rivalidades comerciales y las pugnas religiosas, como coincidían la sujeción colonial de pueblos aborígenes y la creación de un estatuto jurídico que los protegiese, al tiempo que la norma medieval de la guerra constante y la paz excepcional se transformaba en desideratum jurídico de que la paz fuese la norma y la guerra la excepción, entonces todo esto y mucho más definen el hoy de la época de Cervantes. Podemos entonces preguntarnos,
¿Qué define nuestra actualidad como lectores de Cervantes, 4 siglos después del primer Quijote? Miremos alrededor nuestro. Hay un aplazamiento y a menudo una perversión de las agendas humanas al iniciarse el siglo XXI. Los gastos militares rebasan con mucho los destinados a la salud, la educación, el desarrollo. Las urgentes demandas de la condición femenina, la tercera edad y la juventud desorientada e inconforme son abandonadas al azar. Las ofensas contra el medio ambiente se multiplican. Conquistas internacionales ganadas con perseverancia crítica y a veces con sacrificio humano, diplomacia, multilateralismo, apego al orden jurídico, son avasalladas por la premura ciega del unilateralismo y la guerra preventiva con altísimo costo para todos. A menudo, todo esto induce a 2 actitudes igualmente peligrosas. Por una parte, la beatitud pasiva. Hay quienes creen que vivimos en el mejor de los mundos posibles porque nos han dicho que lo indispensable es imposible. Por otra parte, somos deliberadamente avasallados por un agitado, aunque pasivo, temor al apocalipsis latente. Hay 1, 2, 3 tsunamis en nuestro futuro. Pero detrás de la complacencia y la pasividad hay la profunda sospecha prevista por Goethe de que, lo cito, Dios deje de querer a sus criaturas y deba una vez más aniquilar al mundo y comenzar de nuevo. El espacio ha capitulado. Gracias a la imagen podemos estar en todas partes instantáneamente. Pero el tiempo se nos ha pulverizado en instantes, perdiendo la capacidad de imaginar el pasado y recordar el futuro en un continuum más allá de lo que Emilio Lledó denomina el etéreo imperio de las imágenes. De allí la importancia de Cervantes y el Quijote para nuestro propio tiempo. Cervantes y Don Quijote son la constante advertencia de que el lenguaje es el cimiento de la cultura, puerta de la experiencia, techo del mundo, azotea de la imaginación, recámara del amor y, sobre todo, ventana abierta al aire de la duda, la incertidumbre y el cuestionamiento. ¿Y a dónde nos conduce la incertidumbre del Quijote? A la realidad del libro y al corazón de la realidad. Don Quijote de la Mancha, a cada relectura, nos devuelve el color del mundo. Lo que parecía incoloro o al menos grisáceo recobra intensos rojos, brillantes amarillos, cielo y mar azules, boscosos verdes, y eso que Melville vio en otra gran epopeya crítica, el Moby Dick, el blanco que contiene todos los colores, pero sobre todo el negro, que es no solo el de nuestra conciencia nocturna, sino el de nuestra luminosidad por amanecer. Pero el Quijote, me dirán ustedes, es todo luz. No lo veía así Dostoyevsky, quien leyó al Quijote como la novela más triste de todas, porque es la historia de una desilusión, ilusión y desilusión. No trasciende Cervantes ambas alternativas, demostrándonos que solo hay una realidad del mundo triste o gozosa en la medida en que hay una imaginación del mundo. No nos demuestra la imaginación literaria que el mundo no es solo lo que es o parece ser, sino lo que fue y lo que puede ser. Y no nos dice Cervantes que si no hay imaginación en el mundo, pues entonces hay que inventarla. La duda cervantina nos está diciendo que como la autoría, la autoridad y los nombres son susceptibles de muchas explicaciones, también lo es el mundo mismo. Nuestra realidad no es fija, sino mutable. Solo nos acercamos a la realidad si no pretendemos abarcarla. Novela relativa de realidades parciales, el Quijote es un valladar contra el totalitarismo. Toda verdad, como toda razón, están aquí en tela de juicio. Aquí,
solo nos acercamos a la verdad si no pretendemos ser sus dueños. Y solo nos acercamos a la razón si la conjugamos con la imaginación. Novela fundadora de la novela, Don Quijote de la Mancha es también la ficción que funda la verdad, la ficción que pone a prueba la razón, la ficción que inventa lo que falta en el mundo, la ficción que nos permite apropiarnos del mundo, la ficción que le da color, sabor, sentido, sueño y vigilia, perseverancia y holganza al mundo. Entra en ti mismo y descubre al mundo, nos pide Cervantes. Pero también sal al mundo y descúbrete a ti mismo. Novela próxima a todos los tiempos y al nuestro, porque nos demuestra que solo se acerca a la verdad quien no trata de imponer su verdad. Novela que nos enseña al cabo a pasar del milagro al misterio, con escala indefinida en el asombro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Francisco Luzón, presidente del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha. Excelentísimo y magnífico rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, excelentísimo presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, excelentísima ministra de Cultura, presidente Felipe González, autoridades, doctores, profesores y estudiantes, amigos, admirado y querido Carlos Fuentes. He hecho valer esta mañana mi condición de presidente del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha para tener hoy la oportunidad de que los manchegos, con otra voz y desde otro ámbito, podamos expresar el orgullo que nos produce el hecho de que nuestra universidad distinga y premie al doctor Carlos Fuentes. Carlos, sabemos que conoces La Mancha como pocos y te lo agradecemos de corazón. Sabes que somos un pueblo acostumbrado a que los reconocimientos públicos se le dispensen con cicatería y, por tanto, comprenderás perfectamente que cuando nos encontramos con alguien que, como tú, nos habla con cariño y generosidad, nos volquemos con él y le hagamos saber que le reconoceremos siempre como un amigo. Poco nos importa que tu Mancha no necesariamente coincida con la geografía de nuestra comunidad. Felizmente, los manchegos participamos de un nacionalismo que se siente más atraído por tu Mancha lingüista en expansión, por nuestra lengua de emigración y por tu soberbia caracterización del mestizaje lingüístico, en definitiva, por tu territorio de La Mancha. Los que creemos y queremos a esta tierra nos sentimos cómodos en ese territorio. Y lo hacemos porque entendemos muy bien la paradoja. Como a ti, la historia y la imaginación nos han enseñado que es perfectamente natural que la lengua que algunos soñaron como la lengua del imperio y de la contrarreforma realmente acabe convirtiéndose en la lengua mestiza de la modernidad y en el idioma en el que se fraguó la independencia americana. Aquí no tendrás nunca que esforzarte en demostrar ideas como esta, siempre lo presentimos. Así que la primera vez que te oímos hablar así de nuestra Mancha, de nuestro Don Quijote y de nuestro Sancho, tan solo tuvimos que asentir. Pero, Carlos, hoy también querría decirte que esta región ha tenido más veces que decir que no que ocasiones de asentir. Tú, Carlos, bien sabes que esta tierra ni siquiera ha tenido 5 soles. Tan solo uno, recio, infatigable y la mayor parte de las veces no precisamente de justicia. Hace ahora algo más de 25 años, en Castilla-La Mancha no había universidad. Muchos de los que hoy estamos en este paraninfo fuimos afortunados porque pudimos estudiar, pero sentimos la amargura de tener que hacerlo fuera de la región, a veces a centenares de kilómetros de nuestros hogares.
Con todo, la peor parte de esta situación se la llevaba a la propia región. En el año 1984, en la población activa manchega, solo estaban alistados 10.360 universitarios, menos de uno por cada 100 manchegos en edad de trabajar. Su soledad no era la del laberinto, ni siquiera la del robinsoniano grupo que componían el 1% de científicos mundiales que a ti te gustaba decir hace unos años que eran los que tenían en el español su lengua madre. Era más bien el aislamiento del subdesarrollo, de la desidia, del abandono, del malditismo y de la condena a la resignación. Pese a ello, quienes en los albores de la democracia y de la autonomía osaban hablar de una universidad para Castilla-La Mancha, se arriesgaban a que les tachasen de quijotes, de visionarios, sobre todo de antiguos. ¿Cómo iba a tener La Mancha una universidad propia cuando la lógica de la globalización imponía otros finales a la historia? Los manchegos habíamos llegado tarde a ese empeño, varios siglos tarde. Te lo hago corto, Carlos. Aquella universidad que algunos pretendieron imposible de crear, afortunadamente contó con el generoso apoyo de algunas gentes, un puñado, bien es cierto, algunas de las cuales hoy están aquí acompañándote. Personas como Felipe González, José María Barreda, Clementina Díez de Valdeón, todos ellos gentes, personas más libres de elitismos y prejuicios, más constantes y, sobre todo, muchos más esforzados que los escépticos, que siempre suelen ser legión. Ellos y otros más se empecinaron y lograron crear la universidad que hoy te está invistiendo como su doctor honoris causa. La misma universidad que ha conseguido que hoy haya 60.000 universitarios entre la población potencialmente activa de la comunidad, 5 veces más que cuando no teníamos universidad. Sabemos del poder del conocimiento. Saber es defenderse. Y por eso estamos hoy orgullosos de que nuestra batallada universidad hoy sea una de las palancas más claras al servicio de la sociedad manchega en su reto de converger hacia los niveles de bienestar y solidaridad de España, del país del que orgullosamente y sin vacilaciones forma parte. Gracias, Carlos, por aceptar nuestro título. Gracias, Carlos, una vez más por haber hecho crecer el espacio físico manchego hasta convertirlo en el territorio de convivencia y de mestizaje, de ambición y de superación que hoy es esta región, esta lengua, este paisaje y este paisanaje. De verdad, te lo agradecemos como solo los hombres y mujeres de esta tierra saben hacerlo, de todo corazón. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación la ministra de Cultura, excelentísima señora doña Carmen Calvo. Rector magnífico de la universidad, estimado presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, estimado presidente del Consejo Social de la Universidad, presidente González, doctor Fuentes, señoras y señores. Podría ser muy breve, voy a ser muy breve. Quiero felicitar a la Universidad de Castilla-La Mancha y a su claustro de profesores porque hoy han cometido 2 aciertos, uno eterno, el de tener al doctor Fuentes en el seno del claustro de esta universidad. Enhorabuena, rector, por ello. Y otro coyuntural, pero también importante, hacerlo en el año en el que todo el mundo, desde muchas culturas, desde diversísimos idiomas, celebramos el Quijote. El personaje, el libro, el autor, Cervantes, el idioma, el que practicamos y el que nos une en ese universo que llamamos Latinoamérica. Ese es un acierto especialmente feliz para que el doctor Fuentes lo sea por esta universidad este año. Quizá de esta manera, que ya lo era, lo es más hoy, un caballero de la Mancha. De esa Mancha a la que él nos ha invitado a todos y de la que muchos pensamos que cada vez deberíamos de ser más, por lo que significa y representa, no solamente por lo que contiene el libro y el personaje, sino por todo lo que ha traído tras 400 años después. Carlos Fuentes, sencillamente, es imprescindible para la narrativa en castellano. Eso significa
en mi opinión, que sin él no la podríamos entender después de su obra y de su dedicación como escritor. No todos los escritores son intelectuales. Él también lo es como ciudadano del mundo y lo puede ser y hacer desde esa prédica permanente que hace de la tensión entre lo local y universal que practica extraordinariamente. Él ha dedicado un esfuerzo ingente en su reflexión, en su escritura, en su imaginación y en todas y en cada una de sus propuestas diversas a que el lenguaje esté unido a la realidad. Gracias. El lenguaje... Gracias. El lenguaje, que en la creación artística es belleza, él ha sabido entenderlo también como verdad y bondad, como nos dejaron dicho los griegos, y también como reconocimiento y compromiso en las cosas que ocurren en la vida, en esa vida que permanentemente unida tan inteligentemente a la muerte manejan también los mexicanos y nos lo ofrecen al resto del mundo. Decía María Zambrano, una paisana, una filósofa universal, pero como decía Ortega, puesta en el mundo en Andalucía, que no se puede llevar razón sin pasión. Carlos Fuentes nos acaba de decir que no se puede manejar la razón sin imaginación. En eso estamos y en eso deberíamos de estar permanentemente. Hoy está en la prensa una pregunta. ¿Sirven los escritores para algo? La pregunta de preguntas. En el caso de Carlos Fuentes, sí. Enhorabuena. Excelentísimo señor presidente de Castilla-La Mancha, excelentísima señora ministra de Cultura, excelentísimo señor don Felipe González Márquez, excelentísima señora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, excelentísimo señor presidente del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, excelentísimos señores consejeros de Educación y Ciencia y consejera de Economía y Hacienda, presidente de la Diputación, alcaldes, diputados y senadores, señora doña Silvia de Fuentes, dignísimas autoridades, claustro de doctores, señoras y señores. Hoy es un día de gran significado para esta joven universidad levantada en territorios de La Mancha, pues se incorpora a nuestro claustro de doctores el profesor don Carlos Fuente, lo que es para nosotros una causa de honor. Le rendimos homenaje y nos sentimos orgullosos de recibir en nuestro claustro a este insigne mexicano de una calidad humana excepcional, creador de una obra literaria de excelencia, infatigable defensor de la lengua española y de los valores hispánicos, intelectual comprometido, auténtico Quijote de nuestro tiempo, que ha heredado de su padre la cualidad de ser un hombre esencial, sin espuma, como lo definió Alfonso Reyes. Como libro de la sabiduría, junto a los demás atributos de su doctorado, acabamos de hacer entrega a don Carlos Fuentes de un ejemplar del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, conmemorando así el cuarto centenario. Con la convicción de que este libro, que ha consagrado universalmente el nombre de nuestra región, le ha servido y le seguirá sirviendo como auténtico libro de la sabiduría para guiar sus pasos futuros en la vida y en la creación literaria. La edición que se le ha entregado a don Carlos es la edición mexicana de 1842 de don Ignacio Cumplido, uno de los personajes más singulares de la cultura mexicana del siglo XIX, hijo de Antonio Cumplido, el que publicara allá por 1810 el periódico insurgente El Despertador Americano, antes de que naciera en Guadalajara, Jalisco, su hijo Ignacio. La primera edición mexicana y de todo el continente fue la publicada por Mariano Lévalo en 1833, pero la edición mexicana por excelencia
es sin duda la publicada por Ignacio Cumplido, que es un dechado de la mejor tipografía mexicana de mediados del XIX, caracterizada por su pulcritud, acabado y extremado buen gusto. Es esta una conjunción perfecta de edición mexicana por una parte y obra maestra de la literatura española por la otra, que hacen patente y trazan de nuevo un puente con las Américas, en este caso particular con México, país que ha dado muestras permanentes de generosidad y amistad con España. ¿No sabían los españoles, cuando acuñaron el nombre de Nueva España, que cuatro siglos más tarde otros españoles comprenderían lo profundo y lo acertado del término? Fueron los transterrados, como los denominaría don José Gaos, que a bordo del Sinaya arribaron al puerto de Veracruz en 1939, al que luego siguieron los barcos Mexique, Ipanema, Serpapinto y otros. Decía Pablo Neruda en su Canto General: México abrió sus puertas. México, has abierto tus puertas y tus manos al errante, al herido, al desterrado, al héroe. De par en par abriste tu puerta combatiente y se llenó de extraños hijos tu cabellera. La solidaridad del pueblo mexicano no tuvo límites y el hombre que hizo posible esa epopeya fue el presidente Lázaro Cárdenas, ese mexicano de excepción, quien a propuesta de Daniel Cosío fundó en 1938 la Casa de España para acoger a lo más granado de la intelectualidad española. Científicos, juristas y humanistas impulsaron con su labor docente e investigadora este centro de estudios hasta que el gobierno mexicano convirtió esta institución en el Colegio de México, galardonado en el año 2001 con el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. La relación entre ilustres nombres de españoles como don Daniel Cosío, León Felipe, Luis Recasén o José Gaos, con grandes figuras de las letras y las ciencias mexicanas como Alfonso Reyes, Gustavo Vaz o Eduardo Villaseñor, convirtieron al Colegio de Médicos, desde sus orígenes, en uno de los más prestigiosos centros académicos de Iberoamérica. Y hoy sigue siendo un fondo de irradiación de la cultura española que contribuye decisivamente a mantener y fortalecer los lazos de todo orden entre México y España. En el ejercicio del reconocimiento y la memoria, solemos recordar sobre todo a los hombres y mujeres de las artes, la cultura, la historia y el derecho. Nosotros, en nuestra universidad, así lo hemos hecho, recientemente con el insigne penalista mexicano y universal, profesor doctor don Sergio García Ramírez, y hace unos años homenajeando al ilustre escritor oaxaqueño don Andrés Enestrosa. Pero hoy a mí, por mi condición de cultivador de las ciencias experimentales, me gustaría recordar lo que hemos dado en llamar los científicos del exilio mexicano. No en vano, como recordó en su día el actual rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Ramón de la Fuente, de los 6 rectores de universidades españolas que encontraron nueva cátedra en esa universidad, 3 eran de las áreas de ciencias: don José Giral y don Blas Cabrera, que fueron rectores de la Complutense, y don José Puche, que lo fue de la de Valencia. Los científicos españoles del exilio mexicano constituyen un elenco impresionante de personalidades que sirvieron para reforzar e impulsar radicalmente las ciencias experimentales y de la salud del México contemporáneo. En ciencias básicas cabe destacar a don José y a don Francisco Giral, a don Blas y don Nicolás Cabrera, a Pedro Carrasco, a Enrique Rioja, a Faustino Miranda y un largo etcétera. Y en las ciencias biomédicas mencionar, entre otros muchos, a don José Puche, don Dionisio Nieto y don Rafael
Méndez. Pero siendo don Carlos Fuentes licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, no me resisto ni puedo dejar de nombrar, como haré más adelante, a los maestros españoles del Derecho que tuvieron acogida en la Universidad de México, que junto con la de Santo Domingo y la de los Reyes de Lima, es de las más antiguas del Nuevo Mundo. La Real y Pontificia Universidad de México fue fundada por Carlos I a instancias y exigencias de distintos sectores de la sociedad y de la cultura mexicana, como el primer obispo de México, el franciscano Fray Juan de Zumárraga, y en especial el entonces virrey don Antonio de Mendoza, quien introdujo la primera imprenta en la Nueva España y fundó además el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco destinado a la educación de los indios nobles. Pero volviendo a la etapa del exilio, aquellos maestros del derecho tuvieron especial significado e influencia y, por citar solo algunos destacados, mencionaré al procesalista don Niceto Alcalá Zamora y Castillo, a los penalistas don Constancio Bernaldo de Quirós, don Luis Jiménez de Asúa y don Mariano Ruiz Funes, a los civilistas Felipe Sánchez Román y Demófilo de Buen, al maestro de Filosofía y Sociología Jurídica, don Luis Recasén, y al profesor de Derecho Político y fundador y director del Seminario de Derecho Público, don Manuel Pedroso, a quien sé que tanto consideraba y admiraba don Carlos Fuentes. Y como dice nuestro doctor honoris causa de él, él le dio identidad española al estudio del derecho internacional, actualizando en México la tradición de Suárez y Vitoria y preparando a sus alumnos para defender en el continente americano los principios del derecho de gentes: no intervención, autodeterminación, solución pacífica de conflictos y convivencia de sistemas. Y como ha dicho el antiguo rector de la UNAM, don José Sarucán, todo ese paisaje humano de sabios en solución natural se incorporaron al proyecto mexicano de la inteligencia, al que habrían de fortalecer con su impecable lección de dignidad, de evolución, de voluntad creadora y de compromiso con una concepción de la cultura que creen construir. Aun cuando Jorge Volpi se ha esforzado en estos días en anunciar la hipotética nueva de que don Quijote pudo haber estado en América en su encarnación anterior como don Torrijos de Almagro, ni más ni menos que de compañero del fundador de las letras novohispanas, Bernal Díaz del Castillo, a mí me basta con afirmar que todos cuantos científicos y juristas he citado se comportaron como auténticos Quijotes de la Mancha en la América del exilio y tuvieron la buena fortuna de encontrar allí la hospitalidad generosa de los mejores duques y duquesas del mundo, los hombres y mujeres de la solidaridad, con el presidente Lázaro Cárdenas a la cabeza. Castilla-La Mancha conmemora el cuarto centenario de la primera edición del Quijote, con el profundo deseo de que este año marque un punto de inflexión en su gran aventura colectiva hacia el futuro. En la sociedad del siglo XXI, el conocimiento es la palanca y el motor del cambio y del progreso. Y ese conocimiento está a nuestro alcance, solo hemos de esforzarnos por conseguirlo. Contamos para ello en nuestra tierra con el sentido común de Sancho, que lo hace juez ecuánime, gobernador inteligente y dotado de una inmensa sabiduría natural, perfeccionada en la dura escuela de la lucha por la supervivencia, y también, como contrapunto necesario, con el ideal de justicia y libertad de don Quijote, que sale de la realidad propia para vivir la fantasía, cuyo concurso es casi siempre necesario para el progreso de la humanidad. El Quijote lleva cuatro siglos siendo el portaestandarte y el emblema de la lengua española. Por eso cobra tanto significado la celebración del cuarto centenario, porque el español es uno de los principales activos del mundo hispanoamericano. Poseer la facultad de comunicación significa poder ejercer nuestra libertad como individuos y como pueblos. La vocación y función de toda lengua es precisamente la de servir de vehículo de comunicación. Cuanto más universal,
sea una lengua, mayor amplitud de comunicación aporta al individuo, más favorecerá el reconocimiento del otro y más puede contribuir a su libertad. Julián Marías hablaba de existencias de lenguas de humanización recíproca y, en efecto, las lenguas universales son las que han sido transmitidas de unos pueblos a otros y han llegado a ser la lengua propia de estos pueblos que las han recibido. Es decir, han sido instrumentos para la superación del aislamiento de los pueblos. Estas lenguas han sido los factores más importantes de humanización recíproca. El español es, sin duda, una lengua universal, porque reúne los requisitos que la configuran como tal. En primer lugar, su gran cohesión interna, como se pone de manifiesto a través de la Comunidad Hispanoamericana de Academias de la Lengua Española, que establecen normas comunes para las sociedades de hispanohablantes. Además, es lengua universal por su dimensión internacional. Como lengua supranacional, supone con creces los parámetros que rigen los habituales sistemas lingüísticos. Por su presencia en los medios de comunicación en la red, por el número de obras traducidas a otras lenguas, por el número de hispanohablantes que utilizan habitualmente Internet y se comunican en español, porque es un vehículo de comunicación para más de 400 millones de personas repartidas en más de 20 países del mundo que piensan, sienten y se expresan en español. Su carácter plural, su variedad de dialectal expresada en las formas y en las modalidades lingüísticas lo enriquecen día a día. El español ha dejado de identificar a un solo grupo nacional para identificar a todos los países de habla hispánica, a ese mundo hispánico del que habla el gran historiador John Eliot. Y es lengua universal porque proyecta una cultura que tiene un referente universal. La riqueza de la literatura española e hispanoamericana ocupa, sin lugar a dudas, un lugar privilegiado en la literatura mundial. Además, el español es lengua de futuro. Gracias a su difusión y expansión en América, el español ha dejado de tener metrópoli lingüística en España. El español de América se ha convertido en una de las áreas lingüísticas más extensas del mundo que proyecta y consolida nuestro proyecto español. En consecuencia, el español ha dejado de ser lengua etnicista o instrumento de identidad nacional. Como dice Carlos Fuentes, lengua española, no lengua del imperio, sino lengua de la imaginación, del amor y de la justicia, lengua de Cervantes, lengua del Quijote. Y en el español reside nuestro gran activo. A través de él nos identificamos como comunidad cultural, como parte de un espacio compartido entre los países de habla hispana. La lengua española, nuestro legado cultural de primer orden, debe ser el cauce que nos permita fortalecer sobre los lazos comunes de la cultura y la fraternidad, la cooperación científica y cultural, contribuyendo a su vez al desarrollo económico y social de los pueblos iberoamericanos. Nuestro proyecto de futuro debe estar basado en una relación estratégica con Iberoamérica. Yo estoy convencido y soy un firme defensor de la necesaria unión estratégica entre España e Iberoamérica, por muchas razones, pero también porque conviene a nuestros intereses mutuos. España no dejará de tener un protagonismo limitado en Europa y en el mundo, a no ser que se produzca esa doble alianza estratégica con Europa y con Iberoamérica, que España se reencuentre con esa doble identidad europea e iberoamericana. Iberoamérica necesita, por otra parte, un valedor comprometido en Europa. Se trata, en suma, de alcanzar un pacto estable de intereses legítimos sustentados en la lengua y en una herencia que nos emparenta. Por eso, y termino, las universidades españolas nos empeñamos y esforzamos por crear y mantener relaciones académicas y científicas con los países al otro lado del Atlántico para hacer posible el entendimiento, el establecimiento de objetivos comunes y la colaboración en todos los ámbitos. Y este acto de hoy
es también la plasmación de nuestro vínculo y compromiso con la literatura española, con México y con Iberoamérica. Y por ello quiero concluir como empezaba mi alocución, mostrando nuestro reconocimiento, respeto y admiración a don Carlos Fuentes, con quien tanto hemos disfrutado en la lectura y nos ha enseñado lo que es ser mexicano, ser español, ser hispanoamericano o ser manchego, con esas magistrales creaciones de los conceptos universales de hijos de la Mancha y territorios de la Mancha, que aquí, en la Mancha, nos hace y me hace exclamar con fuerza, parafraseando a don Antonio Machado: territorios de la Mancha, conmigo vais, mi corazón os lleva, ¿me habéis llegado al alma o acaso estabais en el fondo de ella? He dicho. Tiene la palabra el excelentísimo señor don José María Barreda Fontes, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que clausurará el acto. Rector magnífico, ministra, presidente del Consejo Social, presidente González, miembros del claustro, alumnas, alumnos, señoras y señores, doctor Carlos Fuentes, paisano desde siempre y desde hoy compañero de nuestra universidad. Si consideráramos el prólogo, el Quijote no empezaría diciendo en un lugar de la Mancha, sino desocupado lector, y desde el primer momento pondríamos a la lectura como protagonista del libro, tal y como nos ha enseñado Carlos Fuentes. Pero todavía antes, como nadie quiso escribir los sonetos que eran tradicionales a el viejo soldado inadaptado para la vida civil que fue Cervantes, él mismo se escribió los sonetos. Y en uno de ellos, en un diálogo delicioso entre Rocinante y Babieca, esta le dice al primero: metafísico estáis, y contesta: es que no como. Seré breve porque estaremos a punto de ponernos todos metafísicos. Bienvenido, como diría usted, a la provincia que acá abajo con Rocinante es la Mancha y allá arriba con Clavileño la ínsula, que es la literatura, siempre velando las armas de la imaginación y del lenguaje. Bienvenido a tu territorio, un espacio compartido al uno y al otro lado de la mar océano por millones de personas que disponemos de aquello que más puede unirnos a través de las diferencias, el lenguaje común de los afectos. Estamos en una ínsula literaria y en una región del centro de la geografía española. Los lugares de la Mancha son reales y se pueden visitar en el siglo XXI. Estoy viendo algunos alcaldes y alcaldesas de nuestros pueblos, entre otros, nada más y nada menos que la alcaldesa del Toboso, la sin par alcaldesa del Toboso, el alcalde de Argamasilla de Alba y tantos otros que nos recuerdan que los lugares de la Mancha están con plena vigencia en el siglo XXI. Seguramente la región más transparente que esta generación está construyendo a pecho descubierto. Bienvenido a este anchurón cósmico que es la llanura manchega. Lejos del mar, lejos de la montaña, pero muy cerca del firmamento.
En nuestro cielo se observa con mucha claridad cómo tiritan azules los astros a lo lejos, según dijera otro habitante del territorio de La Mancha. Se discute mucho acerca de las razones por las que Cervantes decidió dar a nuestro caballero el sobrenombre de La Mancha. Hay quien ha dicho que para mover a risa. Nada más divertido que un loco caballero andante por La Mancha, donde, para los más necios que no saben mirar, no habría nada, en vez de por los fantásticos reinos por donde solían cabalgar los héroes de los libros de caballerías. Sin embargo, otro paisano de Alcalá de Henares, una vicerrectora de dicha universidad nos acompaña y la saludo. Alcalá de Henares, un lugar en el que se entiende de La Mancha y de literatura, un perdedor, don Manuel Azaña, derrotado hace más de 60 años por gente descomunal y soberbia, explicó en un penetrante ensayo que don Quijote solo podía ser manchego. En todo caso, fue el propio Quijote quien decidió, moviéndose libremente por la imaginación de Cervantes, llevar el sobrenombre de su tierra, acordándose de que el valeroso Amadís añadió el nombre de su reino y patria para hacerla famosa y se llamó de Gaula. Así quiso, como buen caballero, llevar el nombre de la suya y llamarse de La Mancha para honrarla y hacerla célebre. Y aunque en el mundo se conoce más al personaje que al paisaje, en la medida en que, según Azorín, el Quijote no lo escribió Cervantes, sino la posteridad, queremos aprovechar para que en la relectura y reescritura de 400 años después, el territorio tenga todavía aún mayor protagonismo. Don Quijote es universal porque es auténticamente manchego. Enternece la disputa de los pueblos de La Mancha por encontrar en los archivos parroquiales la partida de nacimiento de un personaje que, sin embargo, nació del conocimiento. Esto es, de la imaginación, que es como se llama el saber, según Carlos Fuentes, en literatura y en arte. Pero estamos en el paraninfo de nuestra universidad, que no surgió, lo ha recordado muy bien el presidente del Consejo Social, por encantamiento del mago Merlín, sino por el esfuerzo de la sociedad de Castilla-La Mancha, por la existencia de nuestra autonomía política y la colaboración de un gobierno que fue sensible a nuestras demandas. Como diría el doctor Fuentes, con gobernanza local efectiva, con política. En su libro En esto creo, que ha citado Matías Barchino en su excelente Laudatio, nuestro compañero de claustro dice: creo en la universidad. La universidad une, no separa. En la universidad todos tenemos razón, pero nadie tiene razón a la fuerza y nadie tiene la fuerza de la razón única. Un poco más adelante hace unas consideraciones que, por su vigencia en la España actual, quiero recordar. La sabiduría clásica nos dice que de la diversidad nace la verdadera unidad. La experiencia contemporánea nos dice que el respeto a las diferencias crea la fortaleza de un país y su negación la debilidad. Pero las diferencias no son desigualdades. Lo contrario de la igualdad no es la diferencia, es sencillamente la desigualdad. Norberto Bobbio lo ha escrito muy bien. Por tanto,
podemos ser y somos diversos y diferentes, pero al mismo tiempo debemos ser iguales en el derecho a tener derechos. Todos con igualdad real de oportunidades. Seguramente esa es la misión más importante del Estado en esta hora de España. Mantener los mecanismos de la solidaridad y asegurar la igualdad entre todos los españoles y españolas. Un Estado que, como ha dicho Carlos Fuentes, refiriéndose al latinoamericano, no hace falta que sea grande, pero sí lo suficientemente fuerte. España es un Estado compuesto, complejo, pero desde luego no tiene ningún motivo para estar acomplejado a la hora de asegurar que todo el territorio nacional forme un único espacio de solidaridad. Todo ello en el contexto de un doble proceso aparentemente contradictorio que está redefiniendo el Estado-nación surgido de la Revolución burguesa. Una gran descentralización transfiriendo competencias hacia las comunidades autónomas y, al tiempo, cediendo soberanía a favor de una entidad supranacional, la Unión Europea. Un doble proceso que, además, se enmarca en un avance de la mundialización. Los efectos de la globalización no dejarán de percibirse porque se niegue el fenómeno. Lo que hay que hacer es responder como ciudadanos, participando y cambiando nuestro entorno más inmediato porque, otra vez, con palabras de Carlos Fuentes, no hay globalidad que valga sin localidad que sirva. Ese es el cometido de la ínsula castellano-manchega, hacer uso de la autonomía política para convertirla en un acelerador histórico, hacer posible otro mundo mejorando el nuestro. De tal manera que la inmóvil aldea de La Mancha, en la que vivía Don Quijote, con la democracia y la autonomía, ha dejado de estar quieta y está transformándose y cambiando. Aunque, como dice nuestro homenajeado en el último capítulo de su geografía de la novela, no somos aún, estamos siendo. Estamos siendo cada vez más libres, más responsables de nuestro futuro, más seguros de nosotros mismos. En la España reciente, la trilogía Democracia, Autonomía, Europa ha revolucionado nuestra realidad de tal forma que, parafraseando de nuevo al manchego de Chile, podemos decir, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Un buen amigo, amigo común de muchos de nosotros, Eulalio Ferrer, manchego de Cantabria, trasterrado, como recordaba el rector, utilizando el vocablo acuñado por José Gaos, Eulalio Ferrer donó a esta ciudad real, es decir, a la auténtica, no a la ficticia, una escultura que representa una especie de Quijote azteca. Un símbolo que, como nuestro héroe, va y viene de España a América y de América a España. De cómo se ha recordado también esta mañana, la lengua imperial de Nebrija se ha convertido en algo mejor, la lengua universal de Jorge Luis Borges y Pablo Neruda, de Julio Cortázar y de Octavio Paz. Carlos Fuentes se para aquí porque la cita es suya, yo añadiría, y de Carlos Fuentes. Se ha convertido en un símbolo de lo que somos, el territorio de la Mancha, manchados, impuros, mestizos, abiertos por fuerza a la comunicación, las migraciones, la confianza en nuestra aportación al mundo. Somos los escuderos de Don Quijote. Doctor Carlos Fuentes, muchas gracias por su obra y su compromiso. Desde hoy, esta universidad
es todavía mejor. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Bueno. Vamos a saludar a Carmen.